Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal Juegos y Servicios Tutoriales. Hoy estamos de nuevo en American Truck Simulator en el mapa de Colombia, Map Calo 1.41 en la misma versión del juego, con este espectacular Peterbilt 389 y también chicos, un espectacular Ford Cargo, que está espectacular, ya más adelantico se los voy a enseñar. En la descripción del video, como siempre, van a encontrar todos los links para que lo descarguen. Ya les voy a explicar también cómo lo descargan. Así que espero que lo disfruten, chicos. No olviden darle su buen like, suscribirse al canal y activar la campanita. Y comenzamos con el video. Bueno chicos, como les comentaba, aquí estamos con este espectacular Peterbilt Custom personalizado. Chéquenlo nada más, está súper, súper padre, padrísimo, hermoso. Vamos a encenderlo, tiene muchísimas mejoras. Suena del carajo. Vamos a encender sus torretas. Vamos a encender luces. Súper, súper lindo. Así que chicos, espero que les guste. Está espectacular. Vamos a dar una vueltica. Vamos a dar una vueltica para que ustedes lo chequen. Mucha luz. Súper hermoso. Está para la versión 1.41. Una carguita normalita, un remolque normalito que le ajusté, así que le vamos a dar en usar. Ya lo tengo bien cheteadito, bien pintadito. Vamos a ver para irnos a engancharlo. Vamos a dar la vuelta. Esos compas me dejan dar la vuelta, no, no me dejaron, se metieron ahí. Quítate, compa. No me estorbes, güey. Es chingón. El remolque creo que está aquí en mi garage. Así que ya lo vamos a enganchar. Va como deprisa, va como de afán, afanadito, compa. Engancharlo, creo que está por acá atrásito. Suave, muy suave, muy suave. Ahí
Listo, por aquí lo estamos enganchando. Y pues nada, chicos, aquí está la cajita que le tenemos, el remolque que le adaptamos. Está muy bonita, está muy padre, es normalita, es del juego. Es de los remolques de base del juego. Les cuento, chicos, que también les voy a dejar un pack de motores Cummins y un pack de cajas de 18 velocidades, que ya se los voy a enseñar. Vamos a ir por allí a una... Vamos a ir a una... un taller. A ver cómo chingados salimos de aquí. Salir, compas, gracias. Ponemos un poquito de andén. Y ahí nos fuimos. A buscar por aquí un taller para mostrarles, chicos, les voy a mostrar algunas mejoras que tiene. De verdad tiene muchas mejoras. Por aquí tenemos los motores, por aquí se ven los motores, el que tengo yo ahora mismo, aquí están los motores y por aquí están las cajas de 18 velocidades. Esta tiene 13, esta tiene 18, esta tiene 10, 13, 10, 18. Ahí está el pack de cajas. Tiene muchas mejoras para que ustedes lo configuren como ustedes quieran, chicos. Listo, vamos a salir. Y bueno, chicos, les voy a enseñar también la Ford Cargo. Vamos a irnos por aquí. Nos vamos a ir a gestor. Gestor de camiones, y por aquí está la Ford 2520 Cargo. Vamos a darle usar o conducir, y por aquí pues está, chicos, la Ford Cargo. Por aquí dice turbo 2520, ya la tengo arregladita. Ustedes la van a configurar como ustedes quieran. Vamos a encender esta belleza. Le freno porque se nos rueda. Está espectacular, chicos, se la recomiendo. Creo que para esta no le sirven los motores, solo sirven para los camiones de base del juego y también para los la Kenworth T800, T600, pero creo que para esa, sin embargo, ahorita pues vamos a checar. Pero creo que para este no funcionan los motores. Sin embargo, pues se las quiero dejar porque me parece que está excelente para que ustedes la descarguen, la disfruten, chicos, como lo estoy haciendo yo. No traje remolques esta vez porque pues nos enfocamos en los dos camiones.
Y nada, pues vamos a ir a buscar una carga, a ver cómo se ve con el remolque enganchado. Vamos a buscar una carguita por allí para esta bebé. Por aquí está, así se miraría. Uy, se ve muy chingona, así se miraría. Con su remolque. Estos mods los descargué de la página ATS Mods. En la descripción del video les voy a dejar el link para que lo vayan y lo descarguen. Ya les voy a mostrar cómo lo hacen. No se preocupen. Luces altas. Pues nada, chicos, así se miraría lo que es este cargo, que está espectacular. Este Ford Cargo. Ahí está, ahí lo pueden observar. Súper chido. Y bueno, chicos, les voy a enseñar cómo descargarlo. Vamos a ver cómo se descarga, así que nos vamos a salir de acá del juego. Vamos a salir. Por aquí yo tengo los link, por aquí están los link, el de la Ford, los créditos completamente para los autores. En la descripción del video van a encontrar los créditos de los autores. Y aquí está, chicos, aquí está, aquí está. Para descargarlo sencillamente le van a dar aquí y los llevará a este enlace. Le van a dar aquí donde dice crear enlace de descarga, le van a dar ahí. Si se les abre esa otra página, sencillamente la cierran y esperan como 6 segundos y les va a empezar la descarga. Aquí les va a empezar la descarga. Obviamente, pues yo no lo voy a hacer porque ya los tengo. Perdón. Y igualmente son los mismos pasos con los otros. Con los otros mods. Ok. Por aquí está el Peterbilt 389, van a hacer lo mismo, van a copiar, van a pinchar en el link, van a pinchar en el link que los va a llevar aquí a la página donde están los camiones. Van a bajar y aquí está, chicos, este es el camión, los créditos para los autores. Y van a hacer lo mismo, sencillamente le dan en descarga y le van a dar aquí crear enlace de descarga. Si se les abre otra página, la cierran, no olviden eso.
La cierran, obviamente yo la voy a cancelar porque también la tengo. Esto lo hago para que no se preocupen porque les sale otra página o hay veces se demora un poquito. Entonces me van a preguntar que cómo se descarga, que cómo no sé qué. Bueno, en fin, ok. Por aquí está el pack de motores Cummins también. Todo lo descargué de esta página. ATS Mods. Aquí está. Y lo mismo. Estos son los motores que trae. Seis motores. Aquí trae seis motores. Sirve para estos camiones. La T680. El Peterbilt 579 Volvo. Para todos estos camiones sirve este pack. Entonces le van a dar aquí en descarga. Le van a dar aquí en libertad descarga. Y le van a dar aquí en el archivito verde. Y va a empezar la descarga. Yo lo voy a cancelar porque lo tengo. Igualmente así hacen con todo, chicos. Ok, esta es la forma en que van a poder descargar los camiones. Ya saben este paso. Pero pues vuelvo y se los repito. Una vez hayan descargado todo, yo aquí ya los tengo. Aquí los tengo, que es el Ford Cargo 2520 para el ATS 1.41, el Peterbilt 389, el pack de motores Cummins y el pack de cajas de 18 velocidades. ¿Ok? Entonces, una vez lo descomprimen, vienen así comprimidos. Esto lo hago para personas que le dan clic derecho, extraer aquí o extraer en Peterbilt. Ahí les va a crear una carpeta. Cuando ya los hayan descargado y descomprimido, los seleccionan todos, le dan copiar, se van a documentos, se van a buscar la carpeta American Truck Simulator. Aquí en esa carpeta mod los van a pegar, ¿ok? Algunos me han dicho que por qué no les sale esa carpeta. Si no les sale, sencillamente la crean. Crean esa carpeta tal cual como está ahí y listo. Eso es todo. Así que chicos, sin nada más que decir, si les gustó el video, no olviden darle su buen like, suscribirse al canal y activar la campanita. Y nos vemos en un próximo video.